La Fundación Leer obtuvo este año en la disciplina Entidades Culturales junto con otras organizaciones el premio CONES. Nos acompaña la licenciada y profesora en letras Rocío Brescia, encargada de contenidos y capacitación docente en Fundación Leer. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien. Muy contenta de estar acá con ustedes. Los propósitos de la Fundación Leer son simples. Supongo que poder cumplirlos o llevarlos a cabo no es tan sencillo. Que los niños y jóvenes se interesen por la lectura es un anhelo atemporal, incluso antes de la era de las imágenes. Las primeras escrituras anteriores a la alfabetización también se escribían o se realizaban a través de imágenes. Los niños y los jóvenes leen más y mejor hoy en la era de la explosión de imágenes. Bueno, es interesante porque una de las cosas que solemos decir con las miradas apocalípticas de la gente ya no lee, ¿no? Esas miradas apocalípticas, yo lo que digo es, sin duda alguna, ya con la presencia del celular, la gente, digo, lee. La gente lee y escribe como nunca antes en la historia de la humanidad. Ahora bien, la pregunta que es interesante hacerse y que desde Fundación Leer todo el tiempo nos estamos haciendo es, pues bien, ¿cualquier cosa es válida cuando hablamos de leer y escribir? No, creemos que no. Es cierto que la presencia de los formatos digitales, las tabletas, las computadoras y fundamentalmente los celulares han puesto la lectura y la escritura en una situación cotidiana y constante, recurrente. Todo el tiempo estamos contestando mensajes, leyendo mensajes. Lo que nosotros entendemos también es que la lectura es no solamente esa práctica cotidiana, sencilla, que nos permite comunicarnos, que nos permite negociar, que nos permite acordar, sino también un espacio de enriquecimiento y desarrollo. Y cuando hablamos de eso, de la lectura en ese sentido, ya le estamos poniendo otra vuelta de tuerca. Ya no son la lectura de los mensajes de texto o acordar para una cita, sino que es la lectura como un espacio íntimo del individuo, como un espacio de desarrollo, de la creatividad, de la imaginación y también del lenguaje. Y en ese sentido nosotros siempre decimos, eso vale para los niños, para los jóvenes y para los adultos. La Fundación Leer trabaja hace ya más de 20 años enfocada en los niños, pero eso no quiere decir que no estemos todo el tiempo trabajando con la importancia de ese mediador, ya sea familias, ya sea, por supuesto, las escuelas que son nuestras principales aliadas, pensando que si los niños son lectores es porque hay adultos lectores, ¿no? Esa es la idea fundamental. La lectura es un derecho humano reconocido en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Es una práctica social y una capacidad intelectual. ¿La lectura y la escritura son también herramientas de la democracia? Nosotros creemos, de hecho está en nuestra misión, ¿no? Esta idea de que la lectura y la escritura permiten el desarrollo pleno de un individuo. El desarrollo pleno es la participación ciudadana. O sea, interactuamos en la medida en que podemos trabajar con cultura escrita. De hecho,
el concepto de alfabetizador, alfabetización funcional, esta idea de que puede haber una persona que no sepa leer y escribir, pero hoy ya nos preocupa quien no puede funcionar a partir de la cultura escrita, ¿no? Este es el concepto de alfabeto funcional. Y lo que nos preocupa fundamentalmente es esta idea de poder trabajar con la lectura como incluso un promotor social, ¿no? Nosotros trabajamos en sectores de mucha vulnerabilidad y pensamos que a partir de la lectura se generan instancias de desarrollo, de fortalecimiento de las trayectorias escolares. Eso es fundamental. Nosotros tenemos incluso una gran trayectoria de trabajo como la lectura y la escritura fortalecida, enriquecida, promovida, hacerla más recurrente, genera en efecto que los niños tengan mejores desempeños en la escuela, ni más ni menos. Entonces, en ese sentido, sí, absolutamente defendemos la idea de que entre lectura y escritura, educación y democracia, hay como una especie de ligazón constante, ¿no? Interesante además. Para el doctor David Espeleta, la lectura es un medio para fortalecer la reserva cognitiva y la salud mental. ¿La Fundación Leer considera los aportes de la neurociencia? Nosotros, en general, la Fundación Leer, sobre todo en el área de educación y en el área de investigación y desarrollo, estamos siempre muy atentos a los aportes de las diferentes disciplinas. La lectura, al ser una práctica social y cultural, pero también una habilidad cognitiva, es decir, tiene como diferentes aristas y diferentes conceptualizaciones de acuerdo a las escuelas y a los paradigmas de estudio. Y la Fundación siempre tenemos la misma postura, permanecer abiertos a los aportes de cada una. La mirada neurocientífica, que es ahora una mirada muy en boga y muy, digamos, recurrente, incluso que se ha hecho muy interesante y muy, muy atenta al mundo de lo educativo, ¿no? Ahora las neurociencias empezaron a mirar la escuela y a ver qué pasa ahí. Y en ese sentido, sí, hay aportes que nos parecen muy valiosos, sobre todo porque tiene una mirada científica que a la gente le da una especie de certificación legal, ¿no? Esta idea de que, bueno, hay que leer. Y la neurociencia nos dice por qué hay que leer, ¿no? Esta idea del desarrollo del individuo, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué nos dice? Es interesante. Por ejemplo, la neurociencia dice que el desarrollo de la creatividad y del pensamiento divergente lo promueve la lectura. La lectura, y sobre todo, esto es interesante, la neurociencia ahí hace un foco especial en la lectura literaria, ¿no? La lectura de ficción, la lectura de novelas, la lectura de cuentos, la lectura de poesía. Teatro también. Que la lectura ahí en ese espacio de ficción, que por supuesto es placentero, que por supuesto ya no es funcional a un determinado trabajo o una determinada tarea, es un espacio que nos va a permitir limpiar la mente. De hecho, hay muchos estudios que hablan de que los individuos hoy en la vorágine del día a día nos vamos a dormir mirando el celular, o la tableta, o la computadora, o la televisión. Y hay muchos estudios neurocientíficos que dicen cuál es el efecto en el sueño, puntualmente en el sueño, de irnos a dormir con una pantalla. Y cuál es el efecto, por su contraparte, de irnos a dormir con papel. Con papel o texto. Yo en ese sentido soy un poco más abierta a los formatos digitales de lectura, que son las nuevas formas de leer. Pero sí a la lectura placentera, a la lectura de ficción, a la lectura literaria. En ese sentido, sí, usamos estas herramientas, estos dichos y estas posturas teóricas de la neurociencia para decir, incluso la formación neurocientífica nos está diciendo que ahí hay algo valioso. Rocío, en el mundo existen muchas fundaciones que, como la Fundación Leer, promueven la lectura. ¿Comparten las experiencias? Sí, estamos totalmente, digamos, en diálogo. De hecho, nosotros, la Fundación Leer, crece en la Argentina a través de una patente de una organización internacional, una organización norteamericana que se llama Reading is Fundamental, que trabaja en Estados Unidos hace ya mucho tiempo. Entonces, nosotros partimos de las experiencias de una ONG. Entonces, en ese sentido, siempre mantuvimos la apertura a saber qué se hace, sobre todo porque en el mundo de las ONG hay mucho trabajo hecho en el mundo educativo, y la Fundación Leer, bueno, tiene esta pata en lo educativo y esta pata en la cultura, porque la lectura tiene esas dos aspectos, esas dos caras, ¿no? Entonces, sí, nos mantenemos en contacto, trabajamos e incluso impulsamos programas en trabajo coordinado con diferentes ONG que en el país hacen un trabajo enorme. ¿Qué encuentran como denominador común que puedas compartir con nosotros?
A ver, en general las ONG siempre se enfocan en los sectores más vulnerables. Nosotros, por ejemplo, siempre priorizamos escuelas de administración oficial, que de alguna manera trabajen con comunidades de sectores más pobres. Y en general ahí creemos que hay oportunidades de, sobre todo, garantizar el acceso, ¿no? En este sentido, me parece que hay un gran denominador común en las ONGs que trabajan en educación y puntualmente en cultura escrita, en trabajo con la lectura. Nos enfocamos a garantizar el acceso ahí donde el acceso no está garantizado, ¿no? Esto siempre lo tenemos en cuenta. Es una especie de premisa que cuando nos sentamos a conversar programas en la mesa de la fundación está siempre presente. La idea de llevemos allí la lectura donde la lectura no puede estar garantizada. No decimos nunca que no esté. Eso es interesante, porque claro, muchas veces creemos que la lectura puede estar en determinados sectores sociales y que es exclusiva a esos sectores sociales. No, no decimos eso. Lo que sí decimos es que muchas veces las prácticas de lectura no están garantizadas de manera homogénea en los niños. Uno entra a una sala, entra a un aula y es muy probable que las trayectorias que los chicos tengan más allá de la escuela, en la casa, sean muy diversas. Entonces, desde las ONGs trabajamos para fortalecer, en este caso, a instituciones como la escuela, que es de alguna manera la entidad democratizadora por excelencia, en trabajar en esas desigualdades de accesos, de oportunidades. En igual sentido al que te estás expresando y para profundizar algunos aspectos, digo que algunos sitios de internet promueven la lectura en los estudiantes. Si tantas personas trabajan organizadamente en procura de este encuentro, será porque no se da naturalmente. ¿Podrás especificar las causas? Es interesante porque muchas veces hay una especie de discusión de si la lectura es natural o la lectura es una práctica. Si la asumimos como una práctica social y cultural, pues de natural no tiene nada. Y es curioso porque cuando uno va a la escuela y habla con los maestros y con los padres, hay esta idea de, bueno, este es lector, ¿no? Este niño es lector, este me salió lector, este no. Hay una especie de naturalización, de como si la lectura viniese en las venas, en el ADN. Sí. Nosotros en la Fundación Leer creemos que no, por eso potenciamos el trabajo de los mediadores. La lectura es una práctica de cultura y, por tanto, como cualquier otra práctica de cultura, se enseña y se aprende. Perdóname que te interrumpa, sí. Pero me interesa, y supongo que aquellos que nos están viendo también, ¿cuál es el trabajo de los mediadores, estos que ustedes promueven? Nosotros te enfocamos siempre, hay como dos, digamos, mediadores naturales en Fundación Leer. Uno es el docente, que nosotros trabajamos enfocadamente en escuelas primarias y en nivel inicial, en jardines de infantes. El docente es por excelencia el mediador, es decir, es el que abraza. Yo siempre uso una frase de Yolanda Reyes, una especialista colombiana que es maravillosa, y ella dice el abrazo entre el libro y el niño. El que abraza es el adulto, ese es el mediador, el que hace de bisagra entre esas dos entidades, porque naturalmente no se da. Ahora bien, ¿qué significa que no se da naturalmente? Bueno, no se da naturalmente implica que hay un trabajo que un mediador tiene que hacer. ¿El mediador es necesariamente un maestro? No. Y esto en Fundación Leer somos muy categóricos. El mediador es un adulto, el mediador es la sociedad. Si nos preocupa la promoción de la lectura en los niños, pues todos nos tenemos que hacer cargo de eso. Nosotros trabajamos con entidades como salas de salud y capacitamos a los pediatras como promotores de la lectura también. Es decir, no hay un lugar, digamos, el maestro tiene un lugar destacado, un lugar privilegiado, pero no es exclusivo, y esto es importante. Y después las familias. Las familias no podemos delegar el trabajo de formación de los niños como lectores en la escuela. Porque la lectura no es una tarea exclusiva de la escuela, porque no leemos solamente en la escuela. De hecho, la escuela nos prepara para poder leer afuera de la escuela, ¿no? Entonces ahí es interesante porque cuando hablamos de mediador, hablamos de todo adulto que esté a cargo de un niño o trabaje con un niño o puede impactar en un niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos con centros de salud, centros de primera infancia, comedores escolares, salas de salud, es decir, con un montón de entidades en las que van niños, y pues es responsabilidad de todos asumirnos en ese rol de mediación. ¿De qué manera podrían complementarse o podría complementarse el núcleo familiar de los niños y los jóvenes con la escuela para que valoraran la lectura en alguna de sus múltiples, no sé qué expresión utilizar? Digo, dimensiones. Nosotros tenemos muchos programas que lo que hacen es promover a los maestros
como agentes de difusión cultural en los hogares. Y este es interesante porque, por ejemplo, hay algo que en las escuelas se hace y nosotros promovemos para que se siga haciendo y se sostenga, que es mochilitas viajeras, que van desde las desde las escuelas con libros de lectura para los hogares. Porque la idea es, en esta idea de compartir la crianza que concebimos desde la Fundación, la idea es que el trabajo no quede exclusivo en la escuela. Entonces, de la escuela, si se ha leído justo un texto que ha gustado mucho, o al chico eligió ese libro en la biblioteca y le gustó mucho, pues que vaya en una mochila a la casa. Y que la casa también, esto es interesante, que en la casa se lea. Pero no es que lo insten a leer, porque también aparece esa idea, ¿no? Bueno, sí, apagá la televisión, apagá la tablet y ponete a leer. No, nosotros hablamos siempre de lectura compartida. El mediador no es el que dirige la acción del otro, es el que comparte la lectura, ¿no? Y ahí hay una cosa interesante, porque muchas veces la familia dice, yo le compro libros, se los pongo en su cuarto, pero bueno, no lee. No, bueno, no. La mediación es un acto activo, es una posición donde los chicos, por ejemplo, hay algo central que para nosotros es base. La primera idea es que los chicos vean leer. O sea, si no hay escenarios de lectura, si él no ve que sus papás leen, su familia, sus hermanos leen, ¿por qué va a querer hacerlo él? Entonces, lo primero es que tiene que ser un escenario posible, tiene que haber lecturas. Y después, la lectura tiene que ser compartida. Eso es indudable. Probablemente las series y las películas tengan mayor recepción que la literatura, aunque muchas se basan en ella. ¿La ficción promueve o inhibe la lectura? Wow, esa es una pregunta interesante, compleja. Yo nunca, cuando era profesora de literatura, era un tema a debatir entre los profesores de literatura que trabajamos exclusivamente con el público juvenil, ¿no? Con chicos en el secundario. Bueno, primero que vean la película para que después se enganchen con la novela. No creo que funcione así. Error. No. O sea, el cine, si ven la película no se enganchan nunca más. Yo creo que el cine y la literatura son dos artes distintas, con distintas habilidades que requieren del lector o del espectador. El cine requiere del espectador algunas cosas y la literatura requiere del lector otras cosas. A ver, si tengo, quizás porque soy del bando de la literatura, si tuviese que decir algo diría que sí, que la literatura es un poquito más difícil. Y sí, el lenguaje audiovisual es más, yo suelo decir una palabra que es medio de los 80, macanudo. Es más macanudo. Cuando vos ves la película y te vas llevando, es más fácil de seguir. Seguir el relato, el hilo narrativo, la secuencia, si hay atrás en el tiempo, si hay un adelanto en el tiempo, en un texto, en un narrador que solamente tiene el aparato verbal, es más complejo. Y sobre todo requiere más paciencia. Hay algo que yo noto en la lectura literaria, en niños y en adultos, que no hay paciencia, y la lectura literaria requiere calma, requiere quietud, requiere reflexión. No podemos ir tan rápido. Uno pone una película y a los segundos lo tiene. ¿Por qué? Y porque es más sencillo, el lenguaje audiovisual tiene esa capacidad. La lectura no. Dale una página de paciencia, dale dos páginas de paciencia. Y en ese sentido yo creo que hay que ofrecerlas como eso, como dos experiencias distintas que no se suplen. No se suplen y no se suplen. Son distintas. Está buenísimo que los chicos miren buen cine y está buenísimo que lean literatura. Mi pregunta está orientada a los libros que no llegan ni a los niños ni a los jóvenes. ¿Hemos dejado de pensar en regalar libros como un regalo valioso? Es curioso porque en la Argentina se siguen vendiendo libros y se siguen comprando libros. La Feria del Libro. Y hay muchas librerías. Y hay muchas librerías, somos famosos. Con otras capitales del mundo tenemos muchas librerías. Somos famosos por eso. Y uno va a la Feria del Libro de Buenos Aires y explota de gente y la gente consume libros. A ver, yo creo que a veces cuando decimos, bueno, el regalo, muchas veces la gente piensa que es un regalo medio pobre. Esto es una intuición, ¿eh? Digo, bueno, sí, le voy a regalar un libro, pero no para su cumpleaños. Para su cumpleaños le regalo otra cosa que sea más importante. Yo creo que habría que darle una oportunidad a la literatura, no como un regalito de que iba en el tren y compré un librito y te lo traje sin ningún tipo de contexto, ¿no? Como que para el contexto, para la Navidad, para el cumpleaños, voy a regalarle otra cosa más importante. Ahí descubrimos también el valor que la sociedad le da efectivamente a la lectura.
¿sí? Cuando dice, ay, un libro 1.000 pesos, wow, hay libros de 1.000 pesos, sí que los hay, ¿sí? Hay libros que en su edición requieren dinero porque hay una encuadernación, una puesta en valor, una calidad de papel que requiere. Y dice, ¿cuánta plata? Y sin embargo hay otros productos culturales que están destinados a los niños que salen 3, 4 veces más que eso y no dudamos ni un minuto. Pero el libro, por un libro, 1.000 pesos. Bueno, ahí es donde me parece que está la cuestión. Si creemos que es un regalo igual de valioso que otros soportes, que otros productos culturales, como un juguete, como la tecnología. ¿Tenés referencias de cómo funciona Book Crossing? Sí, es una movida interesante, sobre todo, bueno, es una movida que básicamente hace que... ¿Lo pronuncié bien? Sí, perfecto. Hace que los libros circulen, en esta nueva idea de que no se acumulen los libros. Muy interesante y muy desafiante para quienes acumulamos libros y nos jactamos de buenas bibliotecas. Pero es interesante porque la idea es hacer circular los libros una vez que fueron leídos y generar una circulación incluso anónima. O sea, que está mucho más desafiante. Porque una cosa es, leí este libro, me gustó y te lo presto a vos, que sos mi amigo. Otra cosa es dejarlo a que circule. Eso es interesante y es un acto como de mucha liberación en relación con la lectura. Y sobre todo liberación respecto del objeto. Y a mí esto me parece interesante. Porque cuando debatimos, me parece que está cruzado con el debate respecto de las lecturas digitales, ¿no? Mucha gente dice, no, a mí déjame con el papel. Como si la lectura digital no fuera tanta lectura, ¿no? Como no tuviera el mismo... El mismo estatus. El mismo estatus. Y de hecho, yo puedo pagar por un libro que voy a comprar en una librería y me dan un conjunto de papeles. Ahora, pagar por un archivo, por algo que es virtual, que no veo ni toco, me parece que en esa sintonía también va lo de Book Crossing, que es esta idea de empezar a pensar que la lectura es una experiencia, no es un objeto. Quitarla del objeto. Me parece interesante salir de esa idea y salir de la idea de que la literatura tiene que circular también. ¿Te desprendes de tus libros? No. No, pero realmente para mí es un gran desafío. Yo leo, siempre digo, tengo la biblioteca de papel y mi reader donde acumulo de alguna manera lectura digital. Y para mí es interesante pensar, bueno, pagar, por ejemplo, pagar por el libro digital, saber que no lo voy a ver, no lo voy a tener en la estantería, pero va a ser mío. Pero sí me parece muy valioso y lo que empecé a experimentar, yo todavía no soy una millennial, entonces ahí me cuesta un poco, pero sí lo que me parece es que las generaciones que inventaron el Book Crossing empezaron a explorar es la idea de intercambiar experiencias, ¿no? Esto es interesantísimo, los youtubers, los booktubers, es decir, toda la experiencia que hace que el lector se difunda, que el lector difunda sus experiencias de lectura. Y ahí me parece que hay algo interesantísimo, que a los que somos de otra generación nos cuesta porque la lectura la mantenemos en un ámbito privado, el sillón, la mesita de luz antes de dormir, y ahí la dejamos. En cambio, hay estos lectores ávidos, muy ávidos, que leen un libro por semana, se comen novelones así, y que lo que hacen después es difundir una sinopsis, difundir qué les pareció, intercambiar. Es decir, hay una idea muy de colectividad y de trabajo colaborativo de comunidad de lectores que para nosotros, para los lectores anteriores, es interesante, es desafiante. A mí me parece interesante, por lo pronto me parece desafiante. De hecho, yo sigo en Instagram a una de una representante de este movimiento que se llama Watson, que la pueden conocer seguramente por Hermione y de Harry Potter, que además se ha hecho famosa por ese perfil de Hermione, que era una nena lectora, muy lectora. Y es interesante porque ella te va mostrando cómo se desprende constantemente de sus libros, los planta, los deja en algunos bancos de plaza y quiere... digamos, incluso se desinteresa respecto de cuál es el posible futuro lector, porque eso es lo interesante del anonimato, de la continuidad de esas lecturas. Pero eso a mí me parece interesante en el sentido de que hoy en el mundo digital lo que es cierto es que las lecturas ya no son tan privadas, y esto es interesante, y ya no están tan pegadas al objeto, y eso también es interesante. A mí, por ejemplo, me parece siempre... un lugar rico de ir a buscar las experiencias en los países nórdicos, que los países nórdicos tienen una tradición de lectura que es maravillosa. No solamente que les va fenómenos en las pruebas internacionales de lectura y escritura, y bueno, ya por eso son dignos de empezar a analizar.
Pero, por ejemplo, en un país como Suecia es interesante porque allí la cuestión de la lectura, la primerísima infancia, tienen una cuestión muy importante de la primerísima infancia. En la Argentina todavía hay jardines maternales que no tienen bibliotecas, porque ¿para qué? Si es un bebé. Todavía no estamos cuestionando eso. Allí no. Ahí hay una idea muy, muy, muy instalada de que leer y leer literatura desde la primera infancia es fundamental y enriquecedor e importante. Y es interesante porque no hay campañas para que la gente consuma libros, es decir, para que los compre. Comprar libros es muy caro. Y sí, y si tenés un niño que es lector, es muy probable que necesites un libro por semana. ¿Quién puede pagar eso? Pero lo que hacen estos países, y eso es lo que a mí me parece interesante y muy parecido a esta movida de book browsing, es promover la visita a la biblioteca municipal, a la biblioteca del pueblo. En relación a eso, digo que museos y galerías son terrenos a conquistar por y para niños y jóvenes. ¿Es motivador para ellos esto a lo que te referías? ¿Llevarlos a bibliotecas o invitarlos a que vayan? Basta con echarle una mirada a las experiencias que se están haciendo en festivales, en la misma feria del libro, en el espacio específico infantil que tiene la feria, y ver ahí cuando los chicos generan experiencias de lectura que ya son compartidas, que en general son orales, disfrutan muchísimo. Y sirven de impacto para generar una lectura más independiente y autónoma y silenciosa. Eso es lo interesante. No queremos que eso deje de ocurrir, la lectura esa que decimos valiosa, ¿no? La lectura de agarrar un libro, irte en soledad, irte en silencio y leerlo. Pero estas escenas de lectura compartida, de lectura comunitaria incluso, son potentes fortalecedoras de esos espacios. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí. Los narradores orales, por ejemplo, hacen una labor interesantísima. Y yo no conozco escuela que no sea un éxito cada vez que lleva un narrador oral. Yo, por suerte, he tenido la oportunidad de conocer. En el país tenemos realmente una escuela de narradores que es impresionante, de referentes en Latinoamérica y en el mundo. Y cada vez que van a una escuela, que un narrador visita una escuela, es un impacto fundamental. Y vos decís, bueno, pero es una instancia donde no hay libro, el narrador oral no trabaja con el libro, trabaja con la versión oral de la lectura, y es una instancia absolutamente comunitaria. Muchas veces las escuelas logran convocar de primero a séptimo grado todos juntos escuchando a un narrador con un texto. Y a mí eso me parece que claramente nos habla de que los chicos disfruten esas instancias. Está bueno. ¿Qué otra cosa le brindan las ferias a los chicos y jóvenes? A mí me parece que es la oportunidad, por ejemplo, en las ferias siempre es interesante de ver el encuentro con el autor. Que esto es algo, porque también yo siempre hablo de cómo las prácticas de lectura se cruzan. Muchas prácticas que los adultos hacemos como lectores, las hacen los chicos también. La idea de encontrarse con el autor y de que del valor que tiene encontrarse con el autor y después poder leerlo. Yo recuerdo todavía como si fuera el día de hoy, yo tenía 8 años y mis padres me llevaron a conocer a Elsa Bornemann, una referente, yo había leído todos sus libros. Y el hecho de verla, yo no recuerdo qué dijo, claramente, yo tenía 8 años, la sala estaba repleta, apenas pudimos entrar al final del pasillo, y sin embargo para mí fue como una especie de piña en el gusto por Elsa Bornemann. O sea, si me gustaba hasta ahí, pues desde ese día fue mi autora favorita, tanto que cuando me empecé a dedicar a la literatura de adultos y después cuando empecé a trabajar en literatura para niños, en desarrollo docente, en capacitación, Elsa Bornemann es una autora que está siempre en mi biblioteca. En tu biblioteca. Sí, porque es una autora que además tiene eso. Yo la conocí con 8 años y me parece que sí, las ferias dan eso, dan el encuentro por el autor y dan también el intercambio entre lectores, que a veces es fundamental. A veces, yo digo, la posibilidad que es una mamá solita, una mamá o un papá solitos con su hijo en el espacio de literatura infantil en una librería de barrio es una cosa. Ahora, en un stand, con un montón de chicos, con un montón de especialistas, con libreros especializados, y no es lo mismo. ¿Cuáles son las competencias lectoras y en qué instancia es esperable que sean alcanzadas? Nosotros en la Fundación Leer desde hace un tiempo tenemos una manera, creo yo, fácil de decir qué significa una competencia lectora. Porque competencia suena algo... Sí, a rivalidad. Claro, primero. Nosotros decimos que como ONG que promueve la lectura y lo compartimos con escuela, sociedad. Nosotros lo que queremos es que al final del camino los chicos quieran y puedan leer. Mira qué simple. Y esas son dos cosas distintas.
Un trabajo es el que hacemos para que quieran leer, pero con eso no alcanza. Sabemos que si los chicos quieren leer, pero no tienen las herramientas, no tienen las estrategias de lectura, decimos, no van a poder leer. Y muchas veces uno, por ejemplo, nota en los narradores orales que los niños disfrutan la lectura cuando alguien les cuenta un cuento o cuando alguien se los narra. Sin embargo, cuando van solos a un espacio de lectura más íntima, no les gusta la lectura. Entonces ahí nos decimos, ¿no le gusta la lectura? No, evidentemente hay algo entre el querer y el poder. Entonces ahí está todo lo que trabajamos en Fundación Leer en relación con la comprensión lectora. ¿No hay también una actitud facilista? Digo, en esto a lo que vos te referías. Recuerdo un programa radial donde había un narrador oral. Uh-huh. Que tomaba cuentos vinculados a un deporte como es el fútbol y tenía un éxito tremendo. Tremendo. Hablaba de los libros, tomaba los libros de Sacheri y demás. Ahora, nadie se detiene a leer un libro de Sacheri. Por eso digo, ¿será porque no llega, no alcanza o porque es más fácil escucharlo? Bueno, acá yo también me pongo un poquito severa y digo, sí, es muy probable. Sí, sobre todo porque hay algo que siempre les decimos a las maestras. Escuchar a otro leer, cuando vos no sos un lector bien formado y escuchás a un lector bien formado leer, hay algo que es indudable, ya en la lectura en voz alta hay algo de la prosodia, porque cuando los chicos no entienden un texto, la maestra se los lee en voz alta, porque en esa voz alta de la maestra, que sí es un lector experto, hay algo en la prosodia que los ayuda a comprender. Por eso siempre decimos esta idea. Mira, yo tengo una pregunta en relación a eso, porque las personas de mi generación recordamos esta práctica de la lectura en voz alta. Sí. Y había en ella un esmero en decir que no estoy tan seguro que fuera en comprender. Uh-huh. ¿Mm? ¿Cómo llegan los niños hoy a leer en voz baja, a no tener una lectura mecánica y a comprender? Bueno, esa es la tarea más compleja, por eso digo que en Fundación Leer lo distinguimos y después trabajamos. Dije en voz baja, en silencio. Sí, entiendo perfecto. Uh-huh. ¿Qué es? Todos sabemos que en algún punto leer solo y en silencio es como el horizonte más importante, donde decimos, bueno, efectivamente que hay un lector. ¿Qué pasa en el medio? Bueno, los chicos muchas veces empiezan a entrenarse en una decodificación, en su primer inicio, ahí en la alfabetización inicial, que puede empezar a veces en el nivel inicial y muchas veces se extiende entonces todo el primer ciclo de la escuela primaria. Los chicos aprenden a leer, decimos, de manera mecánica. Bueno, en realidad aprenden la decodificación. ¿Con eso alcanza? No. De hecho, eso es un pasito muy chiquitito respecto a un camino mucho más largo, mucho más complejo. La decodificación es sencillamente eso que aprendimos más o menos en primero, en segundo, que es a ponerle oralidad a una grafía, que es a poder ponerle grafía a una oralidad. Es decir, poder transcribir, poder hacer esa cosa mecánica. Pero muchas veces los chicos permanecen en esa etapa, ¿no? Y entonces empieza ese silabeo, esa cosa rudimentaria, que no les da agilidad y cuando vos no lees ágilmente y no tenés rapidez, no tenés lo que llamamos lectura fluida, que no es solamente rapidez en la oralidad, sino es simplemente precisión, poder hacerlo, digamos, rápido y preciso, pues te quedás ahí. Entonces, la parte que tiene que ver con la construcción del sentido se te corta. De hecho, cuando vemos a los chicos que están en esa tarea, empiezan a hacer una tarea, como vos decís, mecánica. No están construyendo un sentido. Si levantan la cabeza y le preguntamos, ¿qué leíste hasta acá? Están en cero. Porque sí, en realidad la pregunta común es, ¿entendiste? ¿Entendiste? Y no entendieron nada. No entendieron nada. Porque el lector entrenado, el lector eficaz, el lector que es el último eslabón de la cadena, digamos, que siempre está en formación, decimos, decodifica a medida que va leyendo. Hace las dos cosas, exactamente. Y sobre todo, un lector competente, si nosotros nos vamos a poner nosotros dos como lectores competentes, nos traen un texto acá, y nuestro cerebro tarda muy, muy poquito tiempo en esa parte automática de la decodificación. Enseguida pasamos a la comprensión, muy rápidamente. No nos detenemos porque tenemos automatizado, decimos. Lo tenemos tan entrenado que automáticamente leemos para pasar a comprender. Bueno, esa es la cuestión en la que muchas veces los chicos necesitan una mano enorme porque eso no se hace naturalmente. A veces creemos que, bueno, en algún momento va a ser el clic. No, ningún clic. Eso se enseña, se aprende, se ejercita.
tiene que tener ocasiones para aprender, decimos nosotros. Tiene que haber espacios donde eso se pueda entrenar. Si no, queda en ese nivel y no pasa nunca al otro. Leer está más asociado a estudiar que al esparcimiento. Cierto es que ya sea por estudio o por placer, leer demanda tiempo. ¿Los niños y jóvenes dedican más tiempo a mirar televisión que a leer? En realidad, muchas veces se hacen estas declamaciones en términos de, bueno, los niños lo leen, o leen o no leen. Pasa todo el día frente al televisor. Se pasa todo el día frente al televisor. En realidad, lo cierto es que en la Argentina no tenemos, hoy por hoy, una encuesta de consumos culturales certera y que nos dé un dato correcto. Entonces, son solo suposiciones. ¿Los países desarrollados la tienen? La tienen, pero igual, cuando la tienen, las encuestas de consumos culturales son muy criticadas. Porque, por ejemplo, yo le hago una pregunta a un niño. ¿Cuántos libros leíste en el último mes? Y lo primero que los sociólogos críticos de las encuestas cuantitativas nos dicen es, pues bien, ¿qué entiende por libro ese chico? Entonces, es muy probable que en la respuesta a cuántos libros leíste en el último mes, deje de lado un montón de lecturas que pueden ser completamente válidas. Pero que como no las registra como libro, las deja de lado. Entonces, es muy difícil. A ver, vamos a tratar de trabajar con el sentido común. Es cierto que el mundo digital nos roba tiempo, por decirlo de algún modo. Y sí, y sí. Los que somos lectores muchas veces, yo lo digo porque yo soy lectora, y sin embargo, antes de dormir, me cuesta ese cruce entre el celular o la tableta y el libro que tengo en la mesa de luz. Entonces, me pongo yo como ejemplo, para no hacer generalizaciones. Sí, sí, es complejo y es una tarea que hay que trabajar. Nosotros también en la Fundación Leer creemos que los espacios digitales pueden ser formatos de promoción de lectura. Nosotros tenemos una plataforma que es Leer 2020, donde lo que se hace es una lectura por streaming, ¿no? Una especie de biblioteca por streaming, una especie de Netflix. ¿En qué consiste la plataforma 2020 de la que la Fundación obtuvo un premio? Sí, la verdad que estamos muy contentos porque nunca pensamos que iba a tener la trascendencia que ha tenido, la cantidad de lectores, la cantidad de lecturas que tenemos. Básicamente es una biblioteca en la que los niños pueden encontrar, de acuerdo a sus edades, lecturas. Siempre trabajando con, digamos, libros infantiles. A veces incluimos libros que no son necesariamente literarios. En general, digamos, priorizamos lo literario, pero hay libros informativos, libros científicos también. Y uno, se arma un usuario, la plataforma es absolutamente gratuita, es solamente la inscripción con un usuario, que en general tenemos siempre la idea de que sea un adulto, que acompañe a un niño, por eso esta idea también de que nunca dejar solo a los niños. Y con el usuario, de acuerdo a eso, la plataforma te va ofreciendo, de acuerdo a la edad que tenés, una lectura, que cambia sistemáticamente quincena a quincena. Entonces uno tiene siempre, en cada una de las, digamos, dos veces al mes, una lectura nueva. Esa lectura, lo que a nosotros nos enorgullece profundamente, es haber logrado que esas lecturas sean de los libros que hoy encontrás en los anaqueles de las librerías. Es decir, los libros que salen caros, que decimos no podemos acceder porque son imposibles, que le voy a estar comprando dos libros por mes a mi hijo, se me va el sueldo. Pues bien, acá están. Esos mismos libros que encontrás están en esta plataforma de manera gratuita y se van cambiando y se van rotando. Por supuesto no lo puedes bajar, por eso decimos que es por streaming, ¿no? Es una idea de entrar a la plataforma y leerlos desde allí. Es una lectura muy, muy amorosa porque se ven también las ilustraciones y toda esa potencia del libro ilustrado que es muy típico en los libros para chicos. También está presente. Y lo que tiene de interesante y el plus lúdico que tiene la plataforma es que los chicos, de acuerdo a su perfil, van logrando medallas, ¿no? Porque cada lectura termina con una especie de trivia que lo que hace es comprometer un poquito más la lectura. No es evaluativa desde ningún punto. Es simplemente darle una chance de registrar esa lectura. Son un par de preguntas respecto de la trama. Los niños responden y obtienen una medalla. Y así van logrando. Tenemos niños premiados con un montón de libros en cada una de las provincias porque esto es una plataforma que cruza fronteras. Por supuesto que lo digital no es que se circunscribe a ninguna ciudad. Así que estamos muy, muy contentos porque es una manera de empezar a pensar que los espacios digitales no son exclusivos del juego. Sobre eso te quería preguntar, sí. Mira, porque te referiste varias veces a los espacios digitales y convendrás conmigo que las tabletas y los videos son cada vez más pujantes, vienen ganando terreno. Parece que si se ve
y se escucha es más importante que si se lee. Y justamente te ibas, creo yo, a referir a eso. ¿Son compatibles, excluyentes, incomparables? Yo siempre digo, no hay competencia, hay alternancia, o por lo menos es lo que propiciamos desde la Fundación Leer. La lectura tiene diferentes formatos desde que la lectura es lectura, ¿no? Pensemos que cuando empieza a haber escritura en el mundo, todos dicen, ¡ay, por Dios, vamos a perder la oralidad! O sea que esas miradas apocalípticas están a la orden del día. No creemos que en ningún modo supla o rompa o quiebre o pise al anterior. Simplemente hay alternancias, porque en cada formato uno encuentra diferentes cosas. Nosotros seguimos convencidos desde la Fundación Leer que el libro en papel tiene algo y tiene una magia, tiene esa idea de encierro analógico que nos parece fascinante y que es fascinante en los chicos. Y por otro lado, la cuestión digital que permite toda una cuestión interconectiva en relación con la lectura que nos parece maravilloso. Entonces, nunca planteamos en términos de competencia, planteamos siempre en términos de alternancia y de lo que cada formato puede ofrecer. ¿Leer digitalmente es igual que leer en papel? No. Y eso quiere decir que no es lo mismo, simplemente. Y que, por tanto, lo que es interesante es promover a los chicos las dos experiencias. Nosotros siempre decimos que en relación a la cultura digital, en nuestro país podemos decir que la incidencia de los celulares es tremenda, ¿no? Esto sí ya se... ¿Hay algún tipo de indicio y de saber certero de cuál es la cantidad de celulares por persona? Ahora bien, en ese sentido, dice, bueno, accedemos hoy con un simple celular inteligente, accedes a una biblioteca infinita. Sin embargo, ¿hay más lectura? Bueno, no necesariamente, porque lo que decimos desde Fundación Leer es las brechas digitales no son en relación al acceso de aparatos digitales, sino en relación a los consumos digitales. Y ahí esto es lo interesante. Y ahí, nuevamente, es necesario un mediador. Volvemos a lo mismo. Rocío, ¿cómo es posible transformar un ambiente no alfabetizador en uno que lo sea? Bueno, también ahí correr de la visión material, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con los papás de la importancia de promover la lectura también en el hogar, decimos, yo no tengo plata para comprarle libros a mis hijos, yo no puedo poner una biblioteca en el cuarto de mis hijos. No se trata de eso. Se trata de que la palabra, la cultura de la palabra, esté presente. Nosotros decimos cosas como, ¿lo fuiste a buscar a un cumpleaños a la casa de la abuela porque pasó el fin de semana ahí? Pregúntale cómo le fue. ¿Eso es promover la lectura? Sí, eso es promover la lectura. Y a veces nos perdemos de vista, pensamos que es un libro, que es determinado libro, que sale caro. No. Promover la lectura es generar en los niños un ambiente donde la palabra esté presente todo el tiempo. Y la palabra nos dé calma, nos dé posibilidad de expresar. Repetilo, porque es muy importante. Generar en los niños un ambiente... Un ambiente donde la palabra esté presente de manera recurrente, de manera accesible. La palabra esté ahí para contar lo que me pasa, para escucharte, para escribirte, para leerte. Es decir, que la palabra esté presente, no es libros. Esto es, hay que cambiar ese chip. Por eso decía, en relación a los países nórdicos, las familias no están llenas de libros, pero los padres van con sus hijos a la biblioteca del barrio, que es gratuita, y que en la Argentina tenemos, gracias a Dios, hermosas bibliotecas municipales, populares. En todos los barrios hay una. Vayamos con los chicos a la librería. Vayamos con los chicos incluso a la librería, pero como paseo. Hoy, por suerte, las librerías en esos sentidos son muy abiertas y muy amigables, ¿no? Uno puede estar ahí chusmeando libros con los chicos. Tienen incluso en los sectores infantiles alfombras para poder sentarse. Estemos ahí un rato, aunque no compremos nada. Pero la promoción de la lectura tiene que ver con la presencia de la palabra. Y la palabra del adulto hacia el chico y del chico al adulto. Por eso escuchemos más a los chicos. Preguntarles cómo les fue. Que cuenten. Que tengan ocasiones para contar. También es importante. ¿Cuál es la importancia estratégica de la lectura a la luz de algunos indicadores de desarrollo humano y económico? En algún momento se hizo muy famoso, yo no recuerdo bien porque no es mi tema, pero en algún momento se hizo muy famoso un premio Nobel de Economía que había basado su tesis en la idea de que había que invertir en primera infancia. Y todo el mundo dijo, a ver, ¿cómo es eso? Sí, dijo este economista que ganó el premio Nobel, que no recuerdo ni el año ni el nombre, perdón, pero me encantó la tesis, me quedé con eso. Eso es lo sustancioso. Es lo sustancial, efectivamente, me quité de lo demás.
Y lo que este hombre decía es que, ¿por qué invertir en la primera infancia? El desarrollo que un niño tiene desde 0 a 5, cuando hablamos de primera infancia, hablamos de, de esa franja, muchas veces los padres dicen, ¿a qué colegio lo voy a mandar? El segundo. Está todo, en de 0 a 5 está todo. Siempre decimos eso desde Fundación Leer. La primera infancia. ¿Qué significa invertir en primera infancia? Invertir en lecturas. Sí, estamos muy convencidos de que la lectura en la primera infancia genera un impacto de desarrollo social, cognitivo, de toda índole que cruza la vida de los niños. Un niño al que se le lee en la primera infancia es un niño que va a ser mejor en la escuela, a ser mejor en el trabajo, a ser mejor persona. La lectura muchas veces, se está diciendo desde la neurociencia, que ahora nos da más argumentos, genera empatía. Las personas lectoras son más empáticas. Se desarrollan mejor, pueden expresarse mejor y por tanto pueden escuchar mejor. Entonces, tenemos que ver en la lectura literaria de la primera infancia y de la infancia una potencia para el desarrollo de una persona. Eso es lo que estaba diciendo este hombre. Que si nos enfocamos en los niños, nos estamos enfocando en el desarrollo de las personas, ni más ni menos. Rocío, quiero compartir una placa contigo. Uh-huh. Lo que se expresa es el lema de la maratón. Un mapa, una brújula, una bitácora. Un año de viajes a través de las lecturas. ¿Cuál es la consigna en 2018? Bueno, en 2018 estamos trabajando bajo la idea, todavía no tenemos el lema, pero estamos trabajando bajo la idea de leer para otros. Y ahí entra mucho de lo que venimos hablando en la charla, esta idea de leer más allá del texto. Leer para otros implica leo con el texto para otros que no tienen el texto. Leer para otros implica socializar la lectura. Leer para otros implica la lectura compartida. Por eso volvemos a esta idea, ¿no? Lejos de este mundo digital que tiende a la individualización, nosotros estamos proponiendo para el año que viene trabajar con la idea de leer para otros, es decir, en definitiva, leer con otros. Ahí está la cuestión. Incluso en muchas críticas o discusiones que todavía se hacen de si es posible leer con los niños en el mundo digital, porque las pantallas no serían del todo tan buenas, todavía no hay indicios certeros, pero la Sociedad Argentina de Pediatría está recomendando un uso tardío de las tabletas y ahí hay un interesante debate respecto de si los niños tienen que acceder a las pantallas o no. Nosotros decimos, porque lo que nosotros proponemos no es leer en la pantalla, sino que lo que la pantalla nos da hoy a partir de la plataforma Leer 2020 es la oportunidad de acceso de manera gratuita y de manera homogénea y garantizada para todos. Pero esa lectura tiene que ser acompañada. Muchas veces los formatos digitales le dan a los adultos la idea de te lo doy, me desentiendo, me voy, te dejo tranquilo con eso. No, nosotros desde Fundación Leer todo el tiempo estamos promoviendo que la lectura sea un encuentro entre mediadores y niños. Nunca una instancia de te doy algo y yo me voy, me desentiendo, no me hago cargo, no sé ni qué leíste. No, me quedo contigo. Incluso, y en esto somos muy enfáticos, de leer con otros. Leer con otros aun cuando los niños pueden leer solos, porque es interesante, uno habla con papás que todavía los niños están en jardín, todavía no pueden leer de manera convencional solitos, y ahí sí les leen por las noches. Uno habla con un papá de un niño de 8, de 9, de 10, de 11 y de 12, ¿y quién les lee en voz alta a los niños de esas edades? Ya lee solo, ¿para qué le voy a leer yo? No, desde Fundación Leer necesitamos reivindicar toda esa idea de que la lectura compartida no es una estrategia para el que no puede leer, o no necesariamente. Es eso, entre otras cosas, pero es una oportunidad de encuentro. Es eso, es una oportunidad de encuentro entre lectores con más o menos trayectoria, y en ese encuentro hay algo siempre valioso. Entonces, ahí estamos trabajando, en el leer para otros, en el leer con otros, como una idea que nos gusta, y bueno, estamos escribiendo ya el lema. Quiero compartir contigo un pasaje que sostuve en este mismo lugar con la escritora Margarita Mainé. Uh-huh. Y si te parece bien, luego la comentamos. Bien. Desde 2005 coordinás un taller de arte y cuentos en un jardín de infantes de la localidad de Martínez. Se me ocurre entonces preguntarte, ¿qué necesita tener un docente para que la lectura emocione y además para que enseñe algo que el niño quiera aprender? En realidad lo que se necesita es que ese docente se emocione, ¿no? Para transmitir algo, uno no da lo que no tiene.
Así que para transmitir algo primero hay que sentirlo, hay que emocionarse. Esto es lo que hablamos cuando hablamos de promoción de la lectura, ¿no? ¿Cómo vamos a generar niños lectores si tenemos ya una generación de adultos que no son lectores, ¿no? Entonces la maestra levanta el dedito y dice, hay que leer, pero ella lee, ¿no? Para transmitir algo, para mí hay que vivirlo, hay que vivenciarlo. Y para generar las ganas de aprender, de hecho, donde uno ve un maestro muy interesado en la lectura, son grados enteros que están muy interesados en la lectura, porque ella lo transmite de un modo que genera esa pasión, ¿no? Se contagia la pasión de alguna manera. Bueno, Margarita es una autora que nosotros recomendamos y queremos mucho. Sus libros son en general muy recibidos por las escuelas, por los niños. Y es interesante porque siempre la visión de la promoción de la lectura que tienen los autores siempre es enriquecedora. Esta idea de que quien contagia la lectura tiene que tener la lectura en sí. Y es algo que venimos debatiendo desde hace un tiempo, ¿eh? Esta idea fundamental de que la promoción de la lectura tiene que ver con una pasión que se contagia. Nosotros siempre decimos, volvemos a la idea de que quieran y puedan leer, los chicos pueden poder leer, pero si no hay contagio de pasión, ¿por qué voy a querer hacer algo? Es increíble, pero cuando la maestra lee con ganas, que lo plantea Margarita muy bien, cuando la maestra lee con ganas, lee con entusiasmo, lee con amor al texto que está leyendo, es muy probable que ese libro al final de la clase lo quieran ir a buscar. Es una buena mediadora. Sí, totalmente, excelente, porque es la idea. Y de hecho a mí me pasa en las capacitaciones con los adultos. Yo elijo un libro para leer con ellos, yo con adultos, con docentes, con padres, con mediadores de diferente índole. El libro que leí en la capacitación es un libro que van a ir a buscar, pero siempre pasa lo mismo. Entonces ahí es donde vemos que esta cuestión de que la motivación de la lectura tiene que venir de un lector. Y un lector tiene que eso, sentir el amor por la lectura, sentir el amor por los libros. Rocío, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Muy cómoda. Y además me sentí muy bien pudiendo expresar todas las grandes ideas que tenemos en la Fundación. Espero que hayan motivado también entrar a la página, conocernos, que es la idea también. Indícanos cuál es la página para aquellos. La página es muy sencilla, es www.leer.org.ar y la plataforma que estamos ahí muy orgullosos, tan Leer premia. 2020. Leer 2020. Desafío Leer 2020, ponen en el buscador y sale ahí al seguidita y sepan que es una plataforma absolutamente gratuita y de acceso libre, así que más que bienvenida. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día, aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.